Diego, bueno, ayer un abrazo solidario a un centro de salud, hoy están aquí cortando la calle. ¿Cuáles son los reclamos puntuales desde el sector? Mirá, estamos CIPRU junto a ATE, realizando primero ayer un abrazo al centro de salud número 13, en el cual denunciamos, además de la falta de pago a 30 compañeros que hace varios meses que no perciben su salario, estamos denunciando los problemas de la falta de insumos y algunos medicamentos, que si bien nosotros consideramos que no es una situación totalmente crítica y desbordante, sí en medicaciones puntuales, digo, como antihipertensivos y en insumos básicos, digo, ¿no? Como son las gasas, el alcohol, e inclusive en problemas de mantenimiento de algunos centros de salud. Nosotros estamos reclamando hoy un paro 24 horas en todos los centros, en las guardias de los hospitales, en los cuales solamente se están atendiendo urgencias, y los monotributistas, ya te digo, no solo por los insumos, por la falta de pago de algunos compañeros, sino por la equiparación de los monotributistas. Soy un monotributista de un hospital, está cobrando 10.000 pesos menos que un profesional que realiza el mismo trabajo. Y, por ejemplo, ese profesional que es titular, inclusive en algunos servicios críticos, como terapia intensiva, la guardia, no está cobrando los adicionales. O sea, no se le reconoce la función por la tarea que realizan. Esto se hace extensivo a la generalidad, ¿no es cierto? De todo, de hospitales, centros de salud, no únicamente a un sector, sino que es bastante generalizada la situación. Sí, mirá, la situación es generalizada, digamos, hay problemas después que son puntuales de cada uno de los lugares. Nosotros, un reclamo que venimos haciendo en 2019, cuando nosotros entendimos que del territorio el Estado, sobre todo los centros de salud, modificó la idea de que sean fortalecer ese nivel de atención. O sea que no es una discusión que empieza ahora, digo, o sea, esta es una discusión que ya la traemos de los últimos meses del 2019. Ahora, con todo el tema de la transición, la discusión legislativa que se está dando, que es de público conocimiento, nosotros la entendemos, pero esos problemas en algunos casos se han agravado. Y bueno, nosotros no entendemos ser rehenes de una discusión legislativa, por lo tanto, así como durante todo el 2019 reclamamos, continuamos en el 2020, porque en el medio de una crisis que todo el mundo reconoce, digo, una crisis alimentaria, una crisis social, una crisis de violencia, digo, ¿no? De los territorios, la violencia exacerbada, si la salud y la educación no son dos pilares fundamentales y no se invierte ahí, no vamos a poder paliar esta crisis. Quédate también acompañando el reclamo y sumando los propios. Sí, exactamente. Principalmente que se convoque a paritaria de manera urgente, porque vemos que hay muchísimas opiniones de los funcionarios del gobierno provincial que hablan sobre la cláusula gatillo, sobre el 4,1% que nos debían y que dicen que va a ser a cuenta la próxima paritaria, pero no hay convocatoria paritaria formal. Y nosotros lo que necesitamos es discutir, porque hoy más del 70% de los compañeros de la administración pública, de salud, educación y otras reparticiones, estamos por debajo de la línea de pobreza, que hoy según el index son 38.000 pesos. Es fundamental que se reactualice el salario y que no se toque la cláusula de gatillo para que no sigamos perdiendo derecho. En base a lo que recién mencionaba, un panorama que se avizora complicado, ¿no es cierto? Un poco difícil a la hora de sentarse y a hablar sobre la negociación salarial. Sí, como lo plantean acá los compañeros, las declaraciones prealudian que no va a ser una paritaria tranquila. Hoy salieron a plantear lo mismo los secretarios generales de los gremios docentes. No, nuestra discusión es en el mismo sentido. La paritaria del año pasado firmó un 4,1% como cláusula gatillo de noviembre. Eso de ninguna manera puede ser a costa de la paritaria 2020. Eso es un salario que ya está firmado y que se tiene que pagar independientemente de lo que discutamos en el mes de febrero. Y el cronograma de pago, que si bien mejoró con respecto al mes anterior, todavía por lo menos en nuestro caso tiene algunos días de desfasaje. Esperamos que se resuelva con el próximo sueldo de marzo. Y si no, digo, como han planteado todos los gremios, no va a ser un comienzo de año sencillo y va a ser una paritaria bastante complicada, en la cual va a haber muchas manifestaciones como esta.